Raimundo Hernández Gómez, soy citricultor aquí de la zona de Martínez, Tlapacoya. También tengo un vivero de productor de planta de cítrico certificado y aquí en el municipio de Tlapacoya. Básicamente me dedico, digamos, estoy más hacia el área productiva ahorita. Entonces me pidieron aquí que les diera una leve plática y espero que les pueda yo apoyar con todo gusto. En lo que esté dentro de lo que yo pueda y sepa, con todo gusto. Como bien decían, cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en una zona citrícola y a veces tenemos desde un inicio la ventaja de establecer una huerta, es bueno porque nos va a ir delineando qué tipo de planta podemos poner, qué tipo, digamos, de variedad queremos plantar. Y en función a eso vamos a ir previendo posibles trabajos a futuro. O sea, ir previendo qué tanta mano de obra voy a ocupar, ¿verdad? Entonces ahí es donde toma mucha importancia, digamos, la parte de qué contamos. Nosotros sabemos que tenemos una parcela, un predio, todo eso. Las características físicas no van a cambiar de ese suelo. Y eso es muchas veces lo que nosotros desconocemos. Y a lo mejor hacemos una mala selección de un porta injerto. Cuando nosotros hacemos una mala selección de un porta injerto, de un patrón, todo mundo conocemos el agrio, ¿verdad? ¿O algún otro conocen ustedes? Volcameriana. Volcameriana. Carrizo. Carrizo. Ustedes vienen de una zona donde es naranjera, ¿va? Naranjas. Entonces, por eso conocen el carrizo, a lo mejor el Troyer. La Cleopatra, o sea, vamos encaminando los porta injertos hacia lo que queremos producir y hacia lo que el mercado nos pide. Por decir, Carrizo es un porta injerto muy poco utilizado aquí en la zona. Y si ustedes ven el letrero de la huerta productora de semilla certificada, no hay Carrizo. ¿Por qué? Porque aquí básicamente no somos naranjeros, aquí dicen que somos la capital mundial de la lima persa. Entonces, si se dan cuenta, la variedad ya como que nos va orillando a qué porta injerto vamos a utilizar. La variedad en sí, en la zona donde estamos, aquí el mercado son limas persas, entonces estamos muy metidos en lo que es volcameriana, y lo que es macrofila y lo que es swingle. Esos tres porta injertos son los que nos han probado que nos dan mejor calidad de fruta. No se diga el naranjo agrio, que ahora como que está tomando otra vez vuelo, ¿eh? Cuando nosotros decimos tenemos este tipo de suelo y puede ser en base a que aquí cultivan naranjas, entonces vamos cerrando el círculo y decimos vamos a meter carrizos o vamos a meter volcameriana. Pero ustedes saben que la industria, como que cuando ven volcameriana, piensan que la calidad del jugo no es tan buena. Si nos vamos por el lado del productor, mayor rendimiento, más kilos por hectárea, que eso es lo que busca el productor. Entonces tenemos que ir sopesando qué queremos, ¿va? Si ya definimos que vamos a tener un carrizo o un volcameriana, porque ustedes vienen de una zona naranjera, eso nos va a ir abriendo el panorama y vamos a decir, ah, bueno, vamos a tener un porte injerto que es muy vigoroso, que es volcameriana, o vamos a tener un porte injerto de porte mediano que es carrizo. Y eso nos va a decir si tenemos que pensar en que vamos a presupuestar una poda o no. Vamos a ir aterrizando en lo que es la poda, ¿verdad? Sabemos qué tipo de suelo, ya sabemos qué mercado queremos abarcar. Entonces, seleccionamos el porta injerto y decimos, necesitamos un presupuesto de esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, la poda realmente es una actividad que es cara. Porque si bien la podemos hacer mecanizada, vamos a depender del presupuesto del productor. Si el productor tiene una superficie pequeña, o peor aún, si tiene una superficie que está en una topografía muy quebrada, pues no vamos a poder meter una podadora mecánica. Entonces caemos en el lado de que esto tiene que ser manual.
Y para que se den una idea, ahorita, por decir, ahorita es una buena temporada de poda para los limoneros. La poda desde septiembre, octubre es cuando podamos para inducir floración. Inducimos floración en la lima persa porque queremos limones que queremos cosecharlos a partir de enero, febrero, que es cuando alcanzan los precios más caros. Entonces vamos ya hablando un poquito de lo que es poda. En naranjas no es el caso. En naranja podamos muy poco. Yo no sé, a lo mejor haya una vez una poda al año, si bien nos va. En el caso de la lima persa no, nosotros podamos mínimo 3 veces al año. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque estamos con un porta injerto que es vigoroso y porque nosotros sabemos que si podamos el arbolito le vamos a inducir un estrés. Y al inducir un estrés en el árbol lo que va a hacer es brotar y en algunos de esos va a traer floración, si nosotros lo acompañamos con un programa de nutrición. En el caso de la lima persa, que es lo que más tenemos aquí nosotros y que nos demanda muchísimo poda, nosotros tenemos 6 o 8 floraciones al año. Entonces, por eso es tan atractivo la lima persa aquí, ¿verdad? Porque tenemos el mercado, tenemos los suelos que nos dan muy buena fruta y tenemos, digamos, la zona que está muy fraccionada y ayuda a que todos los ejidatarios tengan lima persa. De ahí que seamos la capital mundial, pues todo mundo. Ahorita los precios están baratos, pero estamos hablando de un precio de 5 pesos el kilo. 5 pesos el kilo, es, si lo convertimos a naranja Valencia, es un buen precio, ¿no? Nosotros estamos esperando ahorita con toda la escasez de naranjas que hay y todo eso, a lo mejor que abran sobre 6 o 7 pesos el kilo. Las naranjas. Las naranjas, porque no hay, no sé. La Mars esta vez tuvo un precio histórico, anduvo sobre 10 mil, 11 mil pesos la tonelada. Es la temprana, ¿no? Es la temprana. Entonces, no hay naranjas por el problema del HLV. Aquí hay un estudio que sacó el INIFAP, que está aquí arribita, que dice que tenemos una disminución en la producción de cerca del 65%. Y en lima persa tenemos una disminución en cuanto al estimado de producción de un 15%. ¿A qué ustedes atribuyen eso? ¿Son cítricos los dos? Tenemos el problema del HLV muy fuerte. Yo no sé cómo andan allá ustedes, también deben de tener. Te digo que hay una disminución del 15%. Yo siempre he dicho, porque por ahí hay la falsa esperanza de que dicen que la lima persa es más resistente al HLV. Sí saben lo que es HLV, ¿va? El mentado dragón amarillo. El problema del HLV es que no respeta los porta injertos. Cuando teníamos el problema de que todavía seguimos teniendo el problema del BTC, que era el virus de la tristeza de los cítricos, como que a lo mejor hicimos mucho ruido y como que en ese momento se espantó la gente y ahora no, como que todavía no dimensiona que el HLV es otra cosa, ¿no? Es más peligroso. Exactamente, no respeta porta injertos. Hoy en día no hay un porta injerto, aunque hay muchos candidatos que se están estudiando ya, que posiblemente por ahí llegue, ¿no?, la cosa. Pero ahorita no hay. Entonces, si hablamos de una enfermedad que no respeta los porta injertos, por eso el agrio otra vez está tomando su segundo aire, el naranjo agrio. Nada más que no es, sabemos que no es tolerante al virus de la tristeza de los cítricos. Es muy cobarde, vaya, si lo ves, se muere solo, ¿no? Pero el problema no es BTC ahorita, el problema es HLV. Y te decía que dicen que la lima persa tiene resistencia. La verdad es que no. No es cierto. Lo que nosotros hemos visto y todo mundo coincide es que es el manejo. Es el manejo lo que estamos dando. Y si ustedes escucharon que yo les mencioné el dato tan alarmante del INIFAP de un 65% de disminución, es porque vean las huertas que tenemos. O sea, si ustedes comparan una huerta de naranjas, de toronjas, de mandarinas, con una huerta de lima persa, no hay comparación en cuanto al cuidado. Por decir, a lo mejor en lima persa me gasto yo 100 pesos de manejo, poda, fertilización, chapeo. Me gasto 100 pesos.
En las naranjas yo creo que me debo de gastar a lo mejor 10 pesos. En ese orden. ¿Por qué? Porque es un cultivo muy noble, que no brota tanto, pero que realmente lo tenemos abandonado. Si nosotros a eso le sumamos que no lo podamos, que no lo foliamos, foliarlo es inimaginable. No lo hace normalmente un ejidatario, lo hacen las compañías que tienen mucha superficie, que tienen tractores y que hay que meterle 400, 600 litros por hectárea, un ejidatario no lo hace. Entonces, si nosotros bajamos, digamos, de ahí y decimos que los cítricos dulces realmente están en el abandono, entonces por eso son tan susceptibles al HLV. Hagamos el comparativo de que las naranjas son una persona adulta y los limones son una persona joven que tiene todas las defensas, que están al 100 sus defensas. Y las naranjas no están debilitadas por mal manejo, por mala nutrición, porque no hay presupuesto, por todo eso. Entonces primero le va a cantar, como dicen ustedes, a las naranjas, a las toronjas y a las manejas, pues es el mismo manejo. Las naranjas las cosechamos, si bien nos va a lo mejor dos veces al año, las de temporada y alguna fuera de temporada, ¿no? Es el ingreso que tiene el productor. Entonces, nosotros tenemos como técnicos, tenemos la oportunidad a lo mejor de incidir un poquito y decir, las mars son muy buena alternativa. Son naranjas que se cosechan en septiembre, cuando no hay otras naranjas. Por eso, aunque la naranja, la calidad en sí no es tan buena, porque viene precedida de mucho calor y todo eso, no alcanza un color bonito el jugo, pero no hay, tiene buen precio. Y ahorita tuvo un precio récord, porque estamos hablando del HLV, porque no hay fruta. Entonces, vamos a hablar un poquito de las naranjas Mars. ¿Qué otra variedad conocen ustedes allá? ¿La Valencia normal? La Valencia normal, la San Miguel. San Miguel, de las naves. Okay. Bueno, esas navelinas ya deben de estar para salir ahorita para Todos Santos, ¿no? Pero si se dan cuenta, es el mercado muy, muy localizado, una fecha muy cortita para vender. Si no sale en esa semana previa a Todos Santos, se te quedó tu fruta. Entonces, puede tener precios buenos, pero tenemos una ventana muy reducida. En las mars es un poquito más, a lo mejor tenemos un mes, pero va asociada al suelo que tengas. Si tienes un buen suelo, a lo mejor tus naranjas se adelantan un poquito. Pero si tienes un suelo muy pesado, muy arcilloso y todo eso, las naranjas se van a quedar chiquitas todavía y dan el tamaño ahorita, que ya el precio ya pasó. Entonces, por eso les digo, es importante saber el suelo que tenemos, y el portainjerto también te determina cuándo sales al mercado. También te determina qué tamaño de fruta vas a tener. Entonces, esas cositas las podemos nosotros manipular. Y si le damos el apoyo del manejo, de la poda, de la nutrición y todo eso, podemos tener un negocio más rentable. El limón persa, bueno, el persa en el cucho o en el agrio, sí. ¿Sí le influye la cosecha? Te digo que no, porque es como cuando tú andas de novio. A la novia lo que te pida, ahí va, ¿no? Así es la lima persa, en ese sentido. O sea, todo el tiempo le estás dando de comer arriba o abajo. ¿Tienes la multifloración? Sí, por eso incluso hay selecciones de lima persa que le llaman, hay una que le llaman arbolito, que florea 10 veces al año. Casi cada mes está cosechando. Sí, la lima persa se cosecha cada 20 días, cada mes. Entonces, en alguna de esas le vamos a pegar al precio, y por eso el ejidatario todo el tiempo lo ve ahí, aunque tenga una superficie de una hectárea, dos hectáreas. Porque uno sabe que si le inviertes vas a recuperar. Y es continuo. A lo mejor este mes, ahorita están en 5 pesos, por decir. Y se desilusiona uno porque lleva una reja de un limón muy bonito y todo eso, pero vale 100, 120 pesos. Pero ya costaron 1,000 pesos en otra ocasión. La misma reja. Y a lo largo del año han estado alrededor de 300, 400 pesos. Eso es lo atractivo de la lima persa. Entonces, pues, ¿cómo no invertirle, va? A las podas. Vamos a hablar un poquito ya de poda. La lima persa, haga de cuenta que es como tener a alguien que le exige mucho, y las naranjas es alguien muy buena gente, muy noble, que no les pide mucho.
que es el caso de ustedes. Si ustedes le invierten un poquito más a las naranjas, lógicamente van a tener mayor rendimiento. ¿Qué densidad de plantación están sugiriendo ustedes? Porque están plantando lima persa también, ¿no? Hay varios modelos. Ajá. Hay un sistema agroforestal que lo maneja la forma tradicional en la Huasteca, es cítricos combinado con palmilla y café. Okay. Un sistema agroforestal. Pues hablas de 100 hasta 300 o un poco más de árboles por hectárea. Entonces, como estamos desplazando, estamos sugiriendo que metan limón, sí, están en los huecos que va quedando en la misma área agroforestal, se le está poniendo lima persa. Okay. Va a quedar un sistema agroforestal. Y el otro modelo es un modelo MIAF, que hay un prototipo donde hace surcos, curvas de nivel, y ese surco va con un cítrico. Ya. Y van eligiendo si es limón, pues mandarinas, naranjas o hasta algunos otros frutales. Sí. Y entonces en ese sistema pues se va a intercalar a la milpa. Okay. Entonces sí es algo muy novedoso para la zona, pero sí estamos sugiriendo limones a corta distancia. Nos hablamos en un cuarto de hectárea, a lo mejor puedes tener 50, 100, 150 limones, dependiendo de la apropiación. Sí. Yo sí hay mucha diferencia en los modelos, pero son esos dos principales. Un agroforestal con diversas especies, dijéramos un poquito el MIAF va un poquito más monocultivo, yeah, cítrico con asociación con maíz. Okay. Bueno, cuando nosotros te digamos, estamos hablando de una superficie compacta en la cual tenemos oportunidad nosotros de trazar la plantación, lo más conveniente es hacer surcos que vayan de norte a sur. O sea, podemos hablar de una plantación que esté, no sé, dices 300 plantas por hectárea. Las plantaciones ahora que nosotros estamos haciendo son plantaciones, volvamos a lo mismo del HLB, por la presión que tenemos de HLB, tenemos que partir de plantaciones que sean más árboles por hectárea. Cuando un árbol empieza a producir, estamos hablando del tercer año. Entonces, si lo estamos exponiendo a la bacteria, seguramente vamos a perder en el primero y en el segundo año vamos a perder plantas, en el tercero. Entonces, si nosotros empezamos con una población baja de plantas, cuando llegue la producción vamos a tener pocas plantas, poco rendimiento. De ahí que nosotros estamos sugiriendo, de acuerdo a la topografía, de acuerdo al suelo y de acuerdo al cultivo, estamos proponiendo hacer plantaciones de 5x3. Que nos vamos al doble de plantas. Pero es para eso, como para asegurar que cuando empiecen a producir tengamos volumen. Sí, el impacto en caso de... Exactamente. Brasil habla de plantaciones que tienen 700, 800 hectáreas, digo plantas por hectárea. Claro, es otro modelo. Pero cuando ese es el caso que hacemos nosotros, altas densidades, tenemos que hacer la plantación norte-sur, les decía yo. Si acá está el norte, entonces yo me voy para el sur y voy a hacer esto. Imaginen que estas son plantas y que acá va el otro surco de plantas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener lo que ustedes tienen ahorita de un 6x5. Este serían 6 metros que son de calle y 5 entre planta y planta. Nosotros no, nosotros tenemos 5 de calle y 3 entre planta y planta, pero orientados norte-sur para que el sol les pegue todo el día. Las plantas viven del sol. Eliminamos enfermedades, eliminamos plagas y todo eso, que estén expuestas al sol y tenemos más rendimiento. Solo así podemos utilizar las altas densidades. Lo otro que es muy importante que tengamos en cuenta es el vigor del porta injerto. Si hablamos del agrio, si hablamos de las mandarinas Cleopatra, si hablamos del carrizo, esto es muy, muy práctico, muy fácil de hacer porque los árboles no crecen mucho. Si no tenemos por el suelo, por el cultivo, la manera de meter esos, tenemos que meternos con un porta injerto más vigoroso y entonces ahora sí vamos a caer a las podas. ¿Verdad? Ya, como que ya, ahora sí vamos a empezar a decir, el arbolito ya está creciendo. Esto es lo que me heredaron o esto es lo que tengo, entonces vamos a trabajar sobre él. No es que la lima persa sea más resistente, la lima persa está más cuidada. Sí. Está más apapachada. O sea, el cílido pues, se alimenta de la savia. Sí. Y tiene la misma
la misma parte de digestión, ¿no? si la savia está bien elaborada, pues así que igual pueda no gustarle. Sí. Fíjate que la variedad, te decía yo, florea 8 veces al año. Para que floree, tiene que tener brotación nueva. Los cítricos dulces, 4 veces al año, brotan. En teoría sería más fácil controlar la enfermedad ahí del sílido. O sea, sabemos que va a llegar el sílido en esta época. Ah, bueno, vamos a fumigar, vamos a tener esto listo para que no haya el problema. Pero la realidad es que no lo hacemos. Y acá, con más brotaciones y todo eso, el impacto es menor, porque estamos nutriendo el árbol. El HLB le pega básicamente al sistema radical de las plantas. Los pelos absorbentes, que son los que comen para nutrir a la planta, son los que se debilitan y se pierden. Entonces, si tenemos un sistema radical debilitado, entonces es como nosotros, estamos enfermos y es cuando nos ofrecen de comer mucho, pero el paciente ya no quiere comer. Entonces es diferente a que le den una sopita ahorita, otra al rato y otra al rato. O sea, hay que fraccionar la comida porque tiene poca raíz. Eso es lo que estamos haciendo en la Lima Pers. Y con nutrición hemos mantenido, digamos. Vaya, Colima. ¿Ha sido menor el impacto? O sea, ha sido menor, definitivamente. Sí, tiene una relación directa con la nutrición. Seguro, seguro. Entonces, ustedes tienen que llevarse su empresa. Hoy que no hay un patrón tolerante a HLB, es nutrición, es manejo. Les decía, Colima tiene HLB declarado en papel desde abril del 2010. Tiene 12 años con HLB. Digamos, de la ciudad y eso, no sabe partir una lima persa. El que sabe es el de la cerveza, ¿no? El primo de un amigo en una cantina. Ándale. Bueno. Sacan como 6, 8 gatos. Ahorita vamos a ver, ahorita les voy a enseñar a cortar una lima persa. Bueno, ya vamos a hablar de herramientas que ocupamos. Las enfermedades se transmiten por herramienta. ¿Estamos ciertos en eso? Hay muchas enfermedades que las plantas que ustedes están comprando van libres de eso. Vamos a hablar de exocortis, psoriasis, caquexia, BTC y HLB. No llevan porque están ahí protegidas. Pero la realidad es que las van a sacar al campo. Van a la realidad. Van a la realidad, exactamente. Si no las enferma la diaforina, las van a enfermar ustedes como técnicos. ¿Verdad? Porque en algún momento le van a meter mano. En algún momento no les gustó cómo va creciendo y dicen, pódala. Bueno, podemos podarlas, podemos hacerles. Es como cuando nosotros vamos a la peluquería, se vale darle una manita de gato, ¿no? Entonces, lo único que funciona es usar un desinfectante, es hipoclorito de sodio. Cloro, del que usamos normalmente en las casas y todo eso, al 5%. Significa que vamos a medir 50 ml en un litro de agua. Lo que sí es importante es que ese cloro nada más lo use en un día. Cuando nosotros vamos a hablar de podas, les decía, tiene directamente que tenemos que relacionar el porte injerto. Acuérdense que nosotros somos lo que bebemos, lo que comemos, ¿verdad? Bueno. Este es un porta injerto de Citrange C35. Dense cuenta que es un arbolito, digamos, es caducifolio, es todo eso. Lo que nos interesa de este es la semilla. Es muy buen porta injerto para combinaciones de cítricos dulces y limas también. Pero la limitante de este es el pH del suelo. Nosotros no podemos usar estos en pHs alcalinos. Y ahí es donde es importante tener, digamos, un dato del análisis de suelo. ¿En qué suelo van a plantar? Cuando no tenemos ese dato, que deberíamos de tener, porque en base a eso, pues vamos a nutrir. Vamos a utilizar las fuentes de fertilizantes para ese suelo. Tenemos que partir del pH del suelo, ¿eh? Si no tenemos ese dato, recorremos a patrones que son universales. Es el caso del volcameriana. Volcameriana, donde ustedes lo pongan, sea un suelo ácido, sea un suelo neutro, sea un suelo alcalino. Vaya, aunque no tengan suelo, pueden meter volcameriana. Es un porte injerto muy noble, pero que crece mucho. Crece mucho. Entonces, ahí es donde tenemos que podar. Entonces, si ustedes tienen un suelo, que les vuelvo a repetir, que pueden meter
uno de estos, un C35, un Swingle, ahorita vamos a ver el Swingle, lo deben de meter, pueden meter un Rubidux, pueden meter un Dragón Volador, y el Dragón Volador lo pueden meter de 2x2, porque son árboles que no van a crecer, son ultra altas densidades, entonces son arbolitos tipo bonsai, entonces, pero siempre y cuando el suelo se los permita. Cuando nosotros tenemos suelos alcalinos, ahí metemos carrizo. El carrizo, pH es de 8, 8.5, funciona bien. Macrofilas, volcamerianas, agrio. Yo estoy mandando mucho carrizo, pero lo estoy mandando a Sonora. Lo estoy mandando a Nuevo León, lo estoy mandando a Tamaulipas. Son suelos alcalinos y dan una calidad de fruta estupenda. Pero aquí no somos naranjeros, aquí queremos, digamos, otro. Y para limones no sirven porque nos dan unos limones muy, la cáscara no es la consistencia que queremos. Entonces, va dependiendo del porte. Eso le hereda mucho a la fruta que vamos a cosechar, ¿verdad? Bueno, este árbol no lo voy a podar porque ya está podado. Lo que no debemos de hacer es levantar mucho los árboles. O sea, está demostrado que la producción de los árboles se da de aquí a metro y medio a unos 60, es donde tiene el 60% de la producción los árboles. Entonces es una locura levantarlos. Ahí los estaban haciendo hace como un mes y me hablaron, y, oye, fíjate que queremos podar los macrofilas, y miren lo que hicieron. Los levantaron prácticamente 60, 70 centímetros. Quitaron producción de ahí. Entonces, este arbolito no tiene toda la producción que debería de tener aquí. Y ahí es donde toma relevancia, les digo, la orientación del sol. Muchas veces las plantas también se van alejando aquí porque van buscando el sol. Entonces, si nosotros los orientamos norte-sur, todo el día les va a pegar el sol desde acá abajo. Y en la tarde, otra vez acá abajo. Entonces, eso va a generar que tengamos ramas acá. Si yo podo este árbol y lo bajo y todo eso, va a volver a brotar aquí porque le va a pegar el sol, ¿verdad? Entonces, he querido siempre empezar a hablar de podas y me voy para otro lado. Nunca levanten un árbol mucho del suelo porque ahí es donde más produce. Eso es regla general. Una pregunta, pero mándeme. ¿Aplica para naranja esto? Aplica para naranja, sí. ¿Qué altura sí, más o menos orienta? 20 centímetros. Así como se ve aquel, nada más 20 centímetros. Sí, así como ese, mire. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Cuando yo tengo una planta, aquí está el injerto, miren. Sí. Cuando yo tengo una planta que va a ir a un suelo que no es arcilloso, que es una arena, que es todo eso, no tiene caso que yo me vaya tan alto, porque tengo un buen drenaje de mi suelo. Entonces vamos a bajar el injerto y lo vamos a poner a 20, 25 centímetros. Eso hace Brasil. Eso hace la diferencia de Brasil. Brasil no produce las 12 toneladas que producimos nosotros por hectárea. Están hablando de 60, 70 toneladas por hectárea. Más plantas producen más abajo y es manejo. Si el suelo se los permite, ustedes pidan injertos abajo. En algún momento de su vida van a llegar a hacer plantas o a sugerir eso, pídanlos ahí si el suelo se les permite, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, lo ideal es que cuando yo voy a podar una planta es por, primero, si la planta es chica, que es la que ustedes van a llevar ahorita y están plantando y todo eso, los dos primeros años de vida de la plantación le van a dar una poda de formación, ¿verdad? No se permitan ustedes, no se den el lujo de tener estos brotes tan largos. Esto. Aquí tengo uno 20 de este tronco. Eso ustedes no lo pueden hacer en la lima persa. Está prohibido que lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando empiece a producir acá se les va a romper. Son árboles muy quebradizos. La lima persa. Estos no. Los cítricos dulces, las toronjas, las mandarinas y todo eso
los puede uno hacer así, no quiebran, pero la lima persa no. La lima persa es muy quebradiza, entonces ustedes lo que tienen que hacer es, cuando vean ese arbolito que empezó a agarrar carrera y todo eso, pues, córtenlo a 20, 25, tengan entrenudos cortos. ¿Para qué? Para que van a inducir que estas yemas que estén aquí vuelvan a formar y van a tener ramas, van a formar la copa del árbol aquí abajo. Si ustedes dejan ese arbolito a la voluntad de Dios, van a tener 3, 4 ramas nada más. Y cuando empiecen a dar, se van a romper. A veces por el mismo aire nada más, por la lluvia, por todo eso, bien, se rompen y ya el arbolito ya quedó lastimado. Las podas y las rasgaduras y todo eso son heridas que tienen las plantas y por ahí entran las enfermedades. Entonces, este tipo de brotaciones en la lima persa no lo pueden tener. Y ahí es donde vamos a agarrar nuestra tijerita, vieron un chuponcito, ah, vienen y cortan. Si se me fue la rama, que ya es muy grande y todo eso, hay tijeras como la que trae el ingeniero, ya, pero ya son para manos de señor, ¿verdad? La ingeniera no puede usar esa tijera, tendría que usar una de estas. Entonces tendría que estar más al pendiente de que la rama no le gane el grosor. Si le ganó el grosor y todo eso, no ocupe esa tijera, ocupe un cerrote. Ocupe un cerrote y es lo mismo, es desinfectar con hipoclorito y después de que ya terminaron, entonces, lávenlo con agua porque este es muy abrasivo. Por eso mucha gente no los utiliza, porque dicen que se acaba la herramienta rápido. Si ya no la voy a ocupar, la lavo con agua normal, jabón, y se queda la tijerita, no le pasa nada, ¿no? Algunos lo meten en aceite y ahí se conservan también muy bien. Entonces, bueno, son los tipos de herramientas que hay. Hay tijeras ya también eléctricas, hay todo eso. Entonces, pero el productor, la tijera normal es esta, para ramas delgadas, después ramas gruesas un poquito más ahí. Hay que saber también afilar las tijeras. Es muy importante saber afilar las tijeras. Si nosotros afilamos mal las tijeras, lo que vamos a hacer son cortes malos y luego van a empezarse a abrir las hojas y ya no van a cortar, nada más como que se tuercen porque le dimos mal filo. Entonces, ahí en su comunidad seguramente alguien sabe afilarlas. Véanlas, no tiene nada de malo preguntarle al que sabe, ¿no? Entonces, afílenlas, que sea bien, y dense cuenta que una tijera usada no tiene por qué estar abierta. Cuando la afilamos mal, les empieza a abrir aquí y ya no corta. Entonces ya nada más mascan. Estas cortan. Eso es lo que tienes que buscar. Cuando ustedes vayan a hacer esto, tienen que desinfectar entre árbol y árbol, ¿eh? Yo ahorita no lo había usado, por eso estoy aquí. Pero si me voy para allá, vamos a suponer que esa tuviera alguna enfermedad. Si yo no desinfecto, la voy a pasar al otro árbol. Eso es lo que normalmente pasa. En las huertas limoneras pasa mucho porque nosotros contratamos gente para podar. Y le pagamos por árbol. Y les damos el cloro y todo eso, pero como no los andamos vigilando, o son muchos, no lo hacen siempre, ¿no? Es un problema. La realidad es un problema porque no estamos habituados a eso. ¿Va? De aquí de la sombrita también vean, ese es macrofila, vean el vigor de la planta, el tamaño, la fruta y todo eso. Para cualquier tipo de suelo puede ser. También puede ser para naranjas. Ventajas. Eso lo siembran mucho en Yucatán, donde no hay suelos, digamos, en España, en Alicante, donde no hay suelo, es el portainjerto que más funciona. Entonces, ahí donde no funciona este, hay una amplia variedad de portainjertos que pueden utilizar. Dense cuenta que la desventaja que tienen es que crecen más. Lógicamente van a tener ustedes que podar más. Demanda más mano de obra, ¿no? Demanda más mano de obra. Entonces, ustedes tienen que ir sopesando qué es lo que tienen, pero ¿quién se los va a decir? El suelo. El suelo es el que manda. ¿Esto lo tienen para producción de vareta? Esto es para producción de semilla. Semilla. Bueno, un vivero certificado está compuesto de semillas certificadas y yemas certificadas. Las yemas se producen en un lote productor de yemas. Las semillas se producen aquí en esta huerta productora de semillas, que inicialmente la norma quería que estuvieran techadas. Que quería que tenían techadas, pero el problema de esto es que el HLV no se transmite por semilla.
Entonces, No. Se transmite por semilla una enfermedad que se llama psoriasis. Psoriasis es la única enfermedad que se transmite por semilla. Pero esta huerta está certificada y la norma, si quieren echarse un clavadito a la norma, es norma oficial mexicana 079 FITO 2002. Esa es la norma que está vigente hoy en día y que es la que regula la certificación de todas las unidades de producción. ¿Verdad? Entonces ahí van a venir que también el único análisis, una vez que le hicieron análisis a esto para certificarse, la primera certificación sí incluye análisis de BTC, de HLB, de todo eso, aunque no se transmite por semilla, por norma lo piden. Pero después, para volverlas a certificar, ya nada más nos piden análisis de psoriasis al 10% de las plantas, porque es la única enfermedad que transmitimos en la semilla. Entonces, en ese sentido, no tiene caso ponerle una malla, porque ustedes saben que si metemos malla, tendríamos que meter abejas a que polinizaran. Lo que nosotros necesitamos son semillas. Entonces, ahí es donde las abejas cumplen su función, ¿no? De repente pudiéramos tener frutas que no tienen semilla porque están, no hay quien las polinice. Uh-huh. Ese es el por qué, ¿no? ¿Qué más? En el caso de la poda, ya decía 40 centímetros, un ejemplo. Bueno, últimamente nosotros hemos tenido información de dejarle sus 3, 4 brazos, norte, sur, este, oeste. Sí. Pero a partir de que le dejo los 4 brazos y seguir con los demás, con ese mismo brazo, ramificándolo. A ver si vemos un arbolito. Aquí hay un arbolito más pequeño. Vengan para acá aunque nos pegue el sol. Vamos, digamos, este arbolito que es nuevo, vamos a poner, así vaya, en algún momento van a llegar los que ustedes van a empezar a plantar. Lo ideal, les digo, es que esto que está aquí arriba estuviera más acá abajo, por lo que ya hablamos, ¿verdad? Que empezara a ramificar desde acá para que estos frutos estén próximos al suelo y son más fácil, son más productivos. Es importante lo que tú dices. Si yo podo esta rama, vamos a suponer que es la que va para arriba, voy a obligar a que este me va a sacar 4 o 6 brotes. Entonces ahí empiezo a hacer la poda de formación, que es propiamente la que iniciamos los 2 primeros años de la plantación. Los 2 primeros años de la plantación, si ustedes van a fertilizar su plantación, es básicamente nitrógeno para darle, digamos, fortaleza al árbol, follaje, darle la estructura, porque en el tercer año ya van a empezar a producir. Entonces ahí es donde le vamos a cambiar ya el fertilizante. Pero importante lo que dices, no debemos de tener ramas cruzadas como esta que viene para acá. Eso también se poda, es una de las necesidades de podar. Este arbolito que tiene este problema, ¿por qué pasó ahí? Pues a lo mejor el aire, o a lo mejor cosecharon. Ahorita estamos cortando fruta. Entonces, después de que cosechamos y eso, y hay ramas lastimadas, pues hay que quitarlas. Esa sería una poda de saneamiento. Los 2 primeros años, volvemos, es una poda de formación, y ya después, para mantener la huerta, es una poda de saneamiento, donde vamos a quitar ramas cruzadas, ramas lastimadas, ramas secas y todo eso, porque digamos son cosas que no le ayudan al árbol y que sí nos pueden generar o almacenar alguna plaga o enfermedad. Entonces, son los 2 tipos de poda que hay básicamente. Les decía en un inicio, cuando podemos nosotros meter una poda mecanizada, también hacemos una poda de topping, que le llaman. Normalmente la hacemos entre 2 metros y medio a 3. Viene el tractor con sus discos y viene. En limón persa no la hemos podido establecer porque son, lo que ya les dije, son ramas muy vidriosas, y aunque el disco esté muy finito, el diente desgarra. Se astilla muchísimo, entonces eso genera problemas de hongos. Entonces, en cítricos dulces sí se puede hacer la poda mecanizada de topping. Además de la que ya hablábamos, de formación, de saneamiento, y eso, puede haber podas de topping, que ya son mecanizadas. Incluso hay gente que lo hace manualmente, sobre todo en mandarinas, porque las mandarinas no agarran una estructura, digamos así, de un árbol bien formadito, sino que tienden a hacer ramas como de este tipo nada más. Entonces ahí viene el productor con un cerrotito y sí los baja, porque también se rompen cuando da ramilletes ahí arriba, ¿no? Otro tipo de poda que también hacen
y hacen mucho en España es una poda de ventana, no sé si la hayan visto. Haz de cuenta que ese arbolito que está ahí todo coposo, le hacemos como una ventana. Propiamente es una ventana, es como para entrar. ¿Para qué entre qué? Que entre el sol y más que nada cuando nosotros hacemos las fumigaciones, por ahí metemos hacia adentro el agua. Esas son las podas de ventana, ¿va? Entonces, ahorita los voy a dejar cortar ramas, vénganse ya para acá, vámonos. Escuchen nada más el nombre, Citrumelo Swingle. Ese viene de una cruza, es un híbrido de un Rubidux con una toronja. Entonces, ese es excelente para producir toronjas, es un citrumelo. Este es un citrange, también tiene una C punto, ya C35, carrizo, el carrizo y el troyer son igual citranges. Vienen de un híbrido de entre un rubidux con una naranja. Entonces son buenas combinaciones para naranja porque lo traen en su gen. Entonces, vamos a ver. Este árbol, así deben de estar las naranjas de ustedes, que empiecen desde abajo, porque acuérdense que la fábrica de los árboles son las hojas. Entonces necesitamos tener follaje ahí para que produzcan más fruta. Ahorita ya le cortaron fruta aquí, se dan cuenta, tenemos diferentes tamaños y épocas de cosecha. Este ya que está próximo, pero vienen otros atrás. El fuerte de estas es cosechar, digamos, de aquí a enero. Se cosechan las últimas. Ahora, échense un clavadito y vean cómo está adentro. Tiene un año que no se poda. ¿Por qué? Porque vamos a podar después de la cosecha. Entonces, dense cuenta que hay mucha ramita muerta, hay cosas de esas, mucha rama seca, muchos chupones, no entra la luz. Entonces, ahí es donde vamos a hacer una poda de saneamiento. Entonces, voy a buscar la manera de entrar ahí y empezar a quitar todas las ramitas secas de allá. Ahorita vamos a hacer una poda allá donde ya se terminó de cosechar. Pero eso es lo que quiero que vean. Un árbol que tiene un año que no se poda, miren el estado que está fitosanitario ahí. Ahí hay escamas, ahí hay pulgones, hay de todo. Entonces, si yo vengo, si yo vengo y fumigo aquí, seguramente el agua pues, no pasa para allá. Por eso es una poda de saneamiento. ¿Sí? En algún momento, cuando tuvimos aquella plática ahí en Valles, había un señor, un ingeniero que nos capacitaba, que era muy importante la poda de arriba para que entrara luz hacia el interior, ¿verdad? Para que hubiera floración hacia el interior de la planta, hablando de naranja. Porque normalmente dice que cuando no se realiza esa poda, la producción se dice que es periférica nada más, o sea que nada más en la pura orilla, así lo mencionaba él, ¿verdad? En ese momento, que nada más pura producción había hacia el exterior y hacia adentro se desaprovecha la parte interna, que sí. Si recibe luz habría floración, no sé. Sí, hay variedades que no se tocan adentro. Una de ellas es la toronja. La toronja puede estar, así como usted la ve, toda seca, toda así que dices, pero ahí es donde más produce. Entonces, esa variedad no se poda adentro. Entonces, las naranjas sí, y sí es conveniente lo que le dijo. Hay que meter sol ahí para que el sol sanee. Es el primer desinfectante que hay. Entonces, sí es importante la poda eso. Y les digo, cuando el árbol ya está muy atestado y todo eso, es conveniente las ventanas que le eso. ¿Sí? Vamos para que metan tijera ya. Podar este árbol. Vamos a suponer que ya se cosechó, que todo esto, que estamos en el mes de enero, febrero. Bueno, acuérdense que yo me voy a meter al centro y le voy a quitar todas las ramas secas. Se las voy a quitar porque esto quiero frutas afuera. No es toronja, entonces sí lo puedo podar adentro por sanidad. Las otras ramas que les voy a quitar son estas. Estas, miren. Que son chupones. Entonces, también esos son los que van a quedar. Y va a quedar un árbol bien formadito, bien compacto. Y ahora sí le empezamos a foliar, lo empezamos a nutrir para que brote y traiga las flores del año siguiente. De las frutas del año siguiente. ¿Sí? O sea, el arbolito solito es el que nos está diciendo que vamos a cortar. Aquí no le voy a cortar nada.
A esta rama no le voy a cortar nada, excepto que me lo hubieran lastimado cuando corten las frutas, ¿verdad? Entonces, y estos sí son los que voy a cortar, más las ramas secas de adentro. Y si es conveniente, le hacemos la ventana para que entre la luz, ¿verdad? Uh-huh. Bien, vámonos a un volcameriana. Bueno, miren aquí. Aquí ya cambiamos de porte injerto. Este porte injerto es el que ustedes están llevando en la planta, es Citrus volcameriana. Entonces, ¿qué les decía? Que cuando después de que cosechamos hay que meter la poda. Aquí ya cortaron, lastimaron y todo esto. Imagínense, aquí está expuesto el arbolito. Aquí es donde tenemos que entonces ahora sí ya podar, quitar las ramas lastimadas, quitar todo allá al centro y dejar el árbol ya presentable, chupones y todo eso. Entonces, este lo voy a podar para que lo vayamos viendo, ¿no? Y cada quien, si quiere, después agarra su arbolito y le ahorramos la chamba al encargado de la huerta. ¿Ah? Entonces, rama gruesa, pues un cerrotito. También tiene su chiste afilar el cerrote, no lo hace cualquiera, ¿ah? Entonces, si yo... Una herramienta también especial, ¿no? Para eso. ¿Para afilar? Para afilar. Sí. También venden limas que son muy económicas, pero sí tiene su chiste. Miren. Voy a cortar de tal manera que me quede un corte más liso. Y ya quité la rama lastimada. Es importante que el corte quede de esa manera. Cuidado. Primero, digamos, vean el corte que hacemos. Si nosotros hacemos con una herramienta que no es la adecuada, vamos a lastimar de más el arbolito. Si se dieron cuenta, allá en la mesita había una pastita que era cura bien. ¿La traigo? Es una pintura. No es necesario. Okay. Se puede hacer cuando cortamos ramas gruesas, como ese es el caso. Sí es conveniente pintarlas, porque también trae un fungicida. Entonces pintan para que no se baje la savia, para que no se agriete y para que no entren agua, enfermedades. Por eso es conveniente pintar. Y ese es especial porque trae un fungicida. ¿Va? El tipo de corte depende de la herramienta que utilicen. Una herramienta bien afilada les tiene que dar un buen corte. ¿Va? En este caso, ¿así? Aquí, como ya está más saneado. Sí, ahí fue a lo mejor algo de... Mira, vamos a seguir con este arbolito. Yo le cortaría esta rama. Uh-huh. ¿Te das cuenta que está muy próxima? O cortaría yo aquí. De tal manera, acuérdense, de no levantar el árbol, pero tampoco dejarlo tan expuesto. ¿Por qué? Porque voy a aplicar herbicidas, porque voy a aplicar fungicidas. Entonces, no lo levanto tanto, pero tampoco que esté, digamos, muy al suelo para que siga. Pero, permítame. Uh-huh. Vamos a ocupar aquí la tijera esta, que para este tipo de corte sí se puede, vean. ¿Sí? Vamos a quitar todo lo que esté así, igual puedo quitar con esta ramas secas, ramas que estén ahí, y vamos a dar simplemente, van a ver ustedes la diferencia de cómo subir un arbolito, lo voy a ir subiendo poco a poco. Vamos a levantar este arbolito para que ustedes lo vean. Tiene un año que no se poda, porque acuérdense que esto no lo queremos para estarlo induciendo rotaciones continuas. O sea, aquí lo que vamos a hacer ahorita, no lo vamos a hacer, digamos esto, hasta enero. Porque en febrero queremos que brote. Ahorita vamos a quitar básicamente las ramas que están lastimadas. ¿Sí? Pero este lo voy a hacer como para que ustedes vayan. A ver, por favor. Nada más se desinfecta entre árbol y árbol, no entre rama y rama, porque si no nunca van a acabar. Los cortes, siempre es importante que los hagan pegados a la rama. De repente hay señores que vienen y cortan así y dejan esto expuesto. Entonces, si esta es una rama seca y tiene, por decir, escamas y todo eso, pues ahí dejas el inóculo, ¿no? Y la otra, el riesgo es de que cuando uno se mete y todo eso, te puedas quedar enganchado. Hay gente que ha perdido incluso hasta un ojo.
Entonces la poda siempre tiene que ser pegado a la rama. ¿Sale? Después cuando alguien les pregunte, ¿quién les enseñó a podar? Pues yo traté, pero es lo que yo he visto, ¿eh? Ya. Se dan cuenta que el corte no debió de haber sido así. Miren. ¿Verdad? Entonces sí les recomiendo por favor que hagan cortes lo más pegado a la madera, busquen las ramitas que ya no van a funcionar y que les va a permitir que entren los líquidos y que entre sobre todo el sol, que entre el aire hacia sus plantas, porque lo que decía aquí es conveniente que las plantas ventilen. Son seres vivos que también necesitan ramas secas que hay que ir quitando. Ese lo vamos a levantar, si lo cortan ahí con cerrote, por favor, aquella, mira. Esa que está muy abajo. Si se me fue el tiro aquí porque no estuve, porque cualquier cosa, bueno, en 20 días viene otra floración. O yo sé que los limones de agosto son caros, son los que cuido 3-4 meses antes. Es lo mismo que estoy haciendo ahorita, cuidando las flores de ahorita de octubre, porque son los que voy a vender en enero, febrero. ¿Verdad? Uno tiene que relacionar y decir cuál floración cuido. Aunque corre el riesgo de que si no cuido esta, porque dice, porque no vale, ahí me vaya a infectar o se me vaya a acentuar el problema. Entonces, lo ideal es estar manejando la huertita. Monitoreo. Así es. Entonces, este es un enemigo extraordinario que tiene alas que fumigas hoy y mañana vuelve a estar otro. Ese es el gran problema. Está confiscado. Bueno. Este es un primo hermano de limón. Si tú lo puedes tomar como agua de limón. Bueno, el limón mexicano que decíamos lo puede partir la ama de casa como quiera, le sale jugo. La lima persa no. La lima persa la tienes que chuletear, tú das de cuenta así, y dejar el centro en medio. Y sacas muchísimo más. Ahorita voy a partir esta, déjame que me apoye. Le voy a sacar la primera chuleta a este y y vas a ver la cantidad de jugo que tiene. Sí, ingeniero, ¿dónde esté? Ya te acabé el filo yo, lo poquito que te quedaba. Este es lo que le llamamos chuletear, va a quitarle alrededor. Y eso, si cortas el limón persa al revés, no le sacas eso ni a todo el limón. Por eso la gente de las amas de casa dice, no, es que ese no tiene jugo. Y los prefieren amarillos. Pero el americano, el limón que tiene que irse para allá es verde. Y con una consistencia de cáscara como esta. Por eso Volcameriana es muy socorrido para la lima persa, porque le da esta consistencia, esta rugosidad a la cáscara, que es lo que se vende. ¿Cómo es el mayor? ¿Cómo se llama? ¿Mercado es industrializado o en Estados Unidos, fresco? Fresco. Porque allá hay muchos paisanos. El día de hoy estamos con el ingeniero Raimundo. Todos lo conocen porque de verdad es un personaje que si estás en algo relacionado con los cítricos, seguramente lo ubicas y nos va a hacer una súper invitación para que no la dejen pasar. No tenemos tantos lugares, así que por favor, los que quieran asistir, sí les recomiendo que lleguen muy temprano porque estamos con una capacidad de más o menos unas 100 personas y eso ya apretaditos, ¿eh? Ingeniero, platícanos un poquito de lo que vamos a ver. Gracias, bióloga. Pues sí, aprovecho la oportunidad para invitarlos al evento que va a haber el día 21 de octubre, aquí en las instalaciones del Consejo Citrícola. El cupo es limitado, como bien dice la bióloga. Vamos a tratar diferentes temas, pero todos relacionados a los cítricos, a las enfermedades, a la problemática que tenemos actualmente. Y con maestros, digamos, de la Universidad Veracruzana, que saben del tema. Y pues nos daría mucho gusto contar con su asistencia. Ahí nos vemos. ¿A qué hora es, ingeniero? A las 9 de la mañana, de 9 a 2 de la tarde. O sea que a las 8 empieza el registro. Lléguense más o menos como a las 8, llévense un cafecito porque va a estar buenísimo. Llévense una libreta, llévense un lápiz. Váyanse preparados para escuchar a todos los profesionales que van a estar ahí. Un montón de temas. Las instalaciones están enfrente de la Expo, aquí en Martínez de la Torre. Y es un portón naranja con malla verde, no se lo pueden perder. Con gusto, ahí nos vemos.